El no tener seguro hace que decenas de personas tengan deudas con la Caja Costarricense Seguro Social por la atención médica. En el Hospital Escalante Pradilla se registra un alto número de facturas pendientes de pago, principalmente por la atención que recibieron personas en el área de emergencias. Hablamos de 11.583 facturas que suman más de 3.800 millones de colones. Muchas de estas deudas son por no tener seguro social, pero no se le niega la atención a la persona en emergencias. El pago del seguro social es importante para recibir la atención médica. Sí, bueno, eso es algo que hay que trabajar mucho en lo que es la concientizar a la gente, que siempre a nivel de la teoría de los seguros es tener un respaldo con la fe de nunca usarlo, ¿verdad? Porque si una persona paga un seguro y no lo usa, es porque Dios le da buena salud. Entonces, la teoría de los seguros es tener esa inversión con la fe de nunca usarlo, ¿verdad? Porque a nadie le gusta estar enfermo. Pero, desgraciadamente, muchos costarricenses no entienden lo que es la filosofía y lo que son los seguros sociales. Entonces, mucha gente, muchas veces le duele pagar el seguro. Y que un pago de un seguro, que es un asegurado directo, le da oportunidad de asegurar toda la familia. Entonces vemos que es una garantía y una seguridad que tiene la persona para, en caso de que tenga un quebranto de salud, pues pueda recibir esa atención. Tanto así que algunas personas hasta han perdido su cirugía programada por no tener el seguro al día. Cuando se le acercan personas de que tal vez tienen una cirugía programada y ya están para operarse, y revisan y resulta que el seguro está vencido o comenzó a pagarlo hace muy poco y todavía no le asiste el derecho, ¿verdad? Entonces, ayer tuve un caso de eso, ¿verdad? Que las personas no son constantes con el pago, deja que se venza y que ya el derecho se le venza también, y cuando lo llaman para la cirugía, resulta que no tiene una condición de asegurado y el cual se tiene que suspender y posponer para más adelante. Y es que la atención de la población es importante. En el Plan Nacional de Desarrollo, una de las políticas es que todo costarricense tenga una condición de asegurado, ya sea con capacidad de pago o sea con seguro por el Estado, pero que todos tengamos una condición de asegurado para no tener problemas a la hora de recibir la atención médica. En el centro médico afirman que el cobro de esos recursos no es nada sencillo.